Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld y estamos aquí con la Hani, nuestra querida Hani, nuestra millonaria, que se ha venido a una aventura en un planeta. Los juegos de neurosimulación y las orgías gratuitas nunca fueron suficiente para ti. Querías más, las experiencias y consecuencias de la vida real, justo como se cuenta en los libros de historia. Querías sentir desafíos reales y sus consecuencias. Ahora, después de un siglo de criptosueño, aterrizas en un desconocido mundo fronterizo. Las consecuencias reales te esperan. Y llegamos aquí a la mitad de un camino. Con un perrillo. Con Jotaro. Me gusta el nombre. A ver, lo primero. ¿Qué voy a hacer? Lo primerito, primerito. Todo esto aquí lo permitimos. Porque todo este acero va a ser para llevárnoslo nosotros. Y seguramente haya por aquí más acero. Más madera, madera. Todo eso para llevárnoslo nosotros. ¿Dónde nos asentamos? Hostia, mirad. Aquí hay un puente hecho. Por aquí hay como un embalse hecho. Que esto me gusta. Para poner aquí una zona de pesca o algo así. Hostia, buen mapa, ¿eh? Vale, el camino llega hasta aquí, es el final del camino. Nos hemos venido al final del camino. Un zorro que veo por ahí, rinocerontes. ¿Alguna estructura así cercana que podamos aprovechar ya como casa? Más cercana que todo esto. Yo iba a decir por aquí, por esta zona de por aquí. Así, o sea, cercana, cercana. Mirad qué piedra de acero. Acero, ¿y qué tenemos aquí? Uranio. Ojo, que esto se viene, ¿eh? Pues tenemos aquí esta estructura, pero está lejos. En lo que llevamos los materiales y no hemos perdido tiempo. Lo mismo si nos venimos por aquí. Ya está, decidido. Nos venimos aquí a esta zona de componentes. Así que tenemos madera. Vamos a poner primero un almacén por aquí. Y cerramos todo esto desde por aquí. A lo mejor toda esta zona de por aquí es en plan tocho. Y luego ya miramos cómo vamos cerrando poco a poco el resto. O empezamos con un cacho de habitación pequeñita por aquí. Venga, empezamos con un cacho de habitación pequeña. Construir, sí que construía Hani. O sea, tenía un nivel bajo, pero sí que lo hacía, ¿no? Construcción 1-2, eso es. Va a ver, lo primero, Hani, ¿no tenemos ningún arma? Sí que tenemos un arma. Equípate el rifle de cargas, eso es lo primerito. Hop, ¿ya se lo he equipado? Ya se lo he equipado. Vale. Ahí estamos. Vale. Pues tenemos a Hani, que estará ahora mismo, mira, deambulando sin hacer nada. Vamos a, lo dicho, a poner aquí un almacén para que traiga todo para acá mientras vamos planeando todo esto por aquí, así. De almacén, mientras vamos planeando por aquí un cacho muro. Incluso hasta aquí abajo. En estos dos salientes, pues ahí va a ir el muro. Entonces, mira, que lo vaya transportando. Muro normal, esto es muro corto, sí, normal, normal. Un muro normal que se venga por aquí y se venga por aquí. Bueno, supuestamente tenemos las torretas. Así que ahora mismo aquí en seguridad pudiésemos ya poner mini torretas. 100 de acero, 3 de componentes. Pero podemos hacerlas, o sea, acero había aquí, ¿cuánto había? 450 acero. Poner dos torretas, por ejemplo, una por aquí y otra por aquí, por quien venga. Tenerlas así cercanas, pues tampoco estaría mal, ¿eh? A ver, ¿qué más estaba Hani? Que me acuerdo yo cómo era. Agricultura, un 4, perfecto. Lo vamos a poner a construir más rápido. Construcción, ¿cuánto le queda al siguiente nivel? Uy, le queda poquito para subir al nivel 3. Pues ni tan mal. Habrá que poner una puerta. A ver, estructuras. Una puertecica que le voy a plantear de momento ahí abajo. De momento va a ir ahí la puerta. Vamos a tener entretenida Hani construyendo. Tiene que traerme también todos los materiales, así que voy a dejar primero que me haga esa construcción rápida. Luego que me traiga los materiales, vamos a darnos brío. Pum, 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 pum. Dale, Hani, dale. Uy, se nos ha colado ahí el pato este. Esto es un pato, ¿no? O el Windganger. Un ganso o algo así. Este sí que es de mod, creo. Vale, quitamos un árbol. Ponemos, ponemos, ponemos. Nos queda nada, un trocito y ya estamos. También podía quitar este árbol de aquí, talar. En la misma puerta nos ha salido el árbol. Pum, 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 pum. Vale, pues tenemos ya un sitio con techo. Un sitio con techo y habría que darnos una habitación y cosas así del estilo. Quítame ese árbol. Y ahora te vas a traer todo eso otro. Todo lo otro, a ver. Expandir zonas, que hay más materiales. Vamos a expandir por lo menos hasta por aquí. Y habría que poner un vertedero ya. Habría que poner un vertedero ya. Área, vertedero. Podemos poner el vertedero aquí al lado del camino. 4x4, que se traigan aquí estas piedras que van a estar aquí entre los almacenes. Por ejemplo, todas estas... No. Todas estas... Yo solo quiero... ¿Esto también es granito? Ah, es que como se ve de otro color. Bueno, pues solamente quiero transportar estas de aquí dentro. Las de fuera de momento no me estorban. ¡Oble! Ya se la llevo. Mira, lleva el acero para un lado. Lleva piedrolos para el otro. Recoge acero. Coge el pedrolo y lo lleva para allá. Ahora recoge todo esto y el pedrolo para el otro lado. Y sucesivamente. Uy, nos queda por aquí el acero y ya está. Bueno, y había que darle una cama. Importante, creo yo, darle una cama, ¿no? Que de momento tenga un sitio donde dormir que no sea tirada en el suelo. Se rota en la Q. Ahí. Un cacho camita para ir saliendo del paso. No está nada mal para Hani. Que es que se viene ya la noche, que lo estoy viendo yo. Y luego no va a tener donde dormir. Entonces, de momento... Ojo, que ya empieza con la limpieza. Vale, vamos a... Ah,
La habitación. ¿Desde dónde le ponemos la habitación? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Desde aquí arriba hasta 1, 2, 3, 4. Pero aquí cerramos. A ver, hay que minar más aquí. Pero, hay que minar más ahí, pero hay que ir planteándose cocina, electricidad y todo eso a mayores. La cosa sería construir copia. O sea, puro muro, aquí esto, y esto bajaría por ahí. Con unas puertas estas de madera por aquí. Venga, me lo vaya construyendo. Le vamos a poner en mobiliario también una mesita de noche ya. Bueno, de momento no, porque como tengo que minar todo esto. Y en orden es minar, que me mine una unidad así hacia adentro por ahora. Y ya está. Y aprovechamos ese muro ahí de ahí. Construcción fallida. Bueno, está aprendiendo a construir. Tampoco le podemos pedir demasiado a la pobre Hani. A la Hani, ponte tus muros, que son para tu habitación, así que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habría que minar dos. Habría que minar dos filas. Luego la cama la mandaré para allá. Pero por lo menos que Hani tenga una habitación decente. Aunque creo que era Z, puede ser. No, Z era otro, este solamente es nocturno y ágil. Nocturno y ágil. Importante esa, importante esa. A ver, cualquier cosa. No. Y tiene que dormir para nocturno. ¿De qué hora era? Lo tengo que mirar. Siempre se me olvida. De 11 a 10. De 23 a 6 para dormir. No, eso es para despierto. De 11 a 18 para. De 11 a 18 para dormir. Entonces, en horarios. Sueño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. 8 horas de sueño por ahí. Y luego el resto que lo utilice como quiera. Mira, Jotaro ya está durmiendo. A Jotaro le podemos dar también un sitio para dormir aquí con nosotros. Como no deja ser un cacho rinconcito, pero duerme por lo menos dentro de las habitaciones. Por lo menos. Otra cosilla es para el pobre Jotaro. Bueno, a la tontería tenemos un cacho refugio. Hemos tardado nada, 5 minutines y tenemos ya un cacho refugio. Eso sí, va a tardar en minar todo esto porque minería tenía un nivel bastante bajo, creo yo. Pero mira cómo va subiendo, ¿eh? Y esto solamente con un bloque. O sea, va a empezar a subir nivel de minería. Porque vamos a minar más en esta piedra de aquí, ya os lo voy diciendo. Tenemos por aquí más uranio. Hostias, cuánto uranio hay cerca, ¿no? Por aquí más. Hostias. No me digas que esto es una gran mina de uranio y no lo sabíamos. Aparte de todo el acero que tenemos ahí. Vale, Hani, a dormir, ¿qué hora es? A la 1 de la madrugada. Pues no es hora de dormir. Pero bueno, venga, vamos a darle brío. No es hora de dormir, tendría que estar durmiendo a las 11 de la mañana, no ahora. Pero bueno, luego la obligamos a dormir otra vez. Porque ahora son las 4 horas, o sea, está aquí ahora mismo, estamos aquí. 5 horas. ¿Se despertará por aquí para irse a dormir otra vez a las 11? Siendo nocturno y penalizará por esto, claro. Ha pasado frío durmiendo, importante eso también. ¿Qué temperatura tenemos en interiores? ¡Hostias! ¡Hostias! Pues sí que hace frío en interiores. ¿Qué estamos? En marzo y mayo, primavera. Pues para ser primavera hace mucho frío. Vamos a coger aquí en temperatura para ir saliendo del paso. ¡Pum, pum! Vamos a poner un cacho guerita por aquí que nos va a servir para cocinar. Y a mayores, un conducto de ventilación. Ahí, por ejemplo, para que el calor pase a la habitación de Hani. Habría que darle un sitio para comer, que coma sentada. Esto luego será todo pasillo, así que habrá que hacer crecer esta estructura por otro sitio. Esta puerta no me gusta aquí, me gusta más aquí. Hablando un poco de todo. Bueno, ahí la dejo minando por ahora. Para que se haga su habitación más grande, para eso. Tú para transportar. Hay Jotaro que está para aquí haciendo un poco el nada. 30 y 420. Yo creo que vamos a poner lo de las torretas. Vamos a ver en... Bueno, no, si es que no teníamos nivel de construcción. ¿Qué nivel de construcción teníamos? Nada, hay que dejar que siga subiendo construcción. La tengo que poner a construir más cosas. Porque si no me equivoco, bajo un poco la velocidad. Para hacer la torreta necesita nivel de construcción 5. Que eso no lo había mirado. Para las trampas 3. Mira, trampas podemos hacer un par de ellas. Barricada con pinchos. 6 de madera. Trampa para osos. Pero esta solo me gasta madera. Torreta reflectora. Un aparato que combina una lámpara extremadamente luminosa y un reflector parabólico de espejo, útil para iluminar y deslumbrar a los objetivos. La construcción un 3. Torreta automática de doble cañón de grado militar. Requiere acero para renovar sus cañones después de un uso intenso. Puede explotar cuando se daña. No, pero la barricada esta de pinchos me está molando. Y son muy baratas. Para ir poniendo, por ejemplo, es que todo esto habría que ir cerrando toda esta zona de por aquí, ya quedárnosla. Hacer el cierre de madera de todo esto para obligar a venir a todo el mundo por aquí. Y así subimos construcción. Se me acaba de ir mucho la flapa. Vamos a cortar mucha madera, pero lo voy a hacer. Vamos a ponernos.
A ver, tampoco somos solo una persona. Y si viene luego otra, vamos a ser como mucho dos. Pero sería cerrar por aquí, por ejemplo, por ahí. Si viene alguien por ahí, pues no pasa nada, porque pueden ir también por el agua. Pero luego este lado habría que cerrarlo, por ahora con madera, claro. Habría que cerrar todo esto así por ahí. Y desde aquí, pum, pum. Ni hembrasures ni nada. Un cacho muro simplemente. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Plataforma. Me pone plataforma. ¿Qué tipo de suelo es este? Barro, vale. Y si lo pongo un poquito más abajo. Vale, un poquito más abajo es muro normal. ¿Por aquí también? Sí. Pues todo esto, cancelar, 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 cancelar. Y si voy directamente aquí, órdenes, cancelar, seguramente tarde menos en hacerlo. Pum, pum. Y todo este también. Al final todo este de aquí también. Pero construir copias porque va a ir por aquí. Ale, arreando. Y así sea con estos componentes quedan como dentro. Podemos hacer aquí hasta un doble muro. Tú cancelar y tú cancelar. Claro, que es que si lo paso por encima, pues esto también es del Vanilla Expanded. En plan de que paso el muro por encima. Mira, construir copia. Y mirar. Ahí me puedo hacer el muro. Tiene que minar todo eso, pero me lo puedo hacer. Estos son movidas del Vanilla Expanded. Ya las había visto, pero no me acordaba. Leches. Vale, me está haciendo ya más grande otra vez todo esto. Y se vuelve otra vez a dormir a las 19 horas. Vale. Tiene que estar entonces al despertarse, deduzco. Hasta que se acostumbre al horario, porque son las 19, no tendría que estar durmiendo. Ahora es hasta que se acostumbre y se acomode a ese horario. Y habrá que sacar toda la madera que podamos de aquí también. Uy, pobre Hani, anda que no le tenemos trabajo. Anda que no le tenemos trabajo. Pero bueno, necesitamos toda esta madera para hacer los muros, así que la vaya sacando cuando y como pueda. Lo dicho, si viene algún ataque va a tener que entrar simplemente por este lateral. Si dejamos el resto cerrado va a tener que entrar por huevos por aquí. Así que podemos poner ahora unas trampas en seguridad de estas. Una barricada de pinchos. Por aquí, por aquí, por aquí. Dejamos ahí una zona de paso. Pum, pum. Cuatro, dejamos una zona de paso. Tú. No me digas que entran perfectos. Y entran perfectos, lo habéis visto. Por aquí cerramos del todo. Si salimos, salimos por nuestras zonas de paso. Esto lo rotamos por aquí y por ahí. Ojo, ojo, que ya tenemos esto muy cerrado. Con una entrada por aquí y una entrada por aquí nos vale para salir. Estamos ahora mismo fortificando. Bueno, estamos fortificándonos. Porque nos hemos zurrado la madera. Pero hay que hacer todo esto. Y en cuanto termine de construir, lo primero que le voy a mandar ya es con la. Aunque lo pudiese ir haciendo ya. Lo pudiese ir haciendo ya. La cosa es. Voy a poner los campos de cultivo. Que digo, lo puedo ir haciendo ya, pero no os digo el qué. La cosa es poner los campos de cultivo, necesitamos comida. Somos una sola persona, con un pequeño campo cultivo o dos nos valdría. Ahora es, el área de cultivo, ¿dónde la plantamos? ¿Por aquí, por ejemplo? 6x6, 7x7, 7x7. Un cuadrado perfecto, 7x7 de patatas. Sí, ya está. Y luego voy a hacer otro más pequeño, a dos de distancia, de 5x5, y este va a ser de arroz. Que ahora tenemos, mirar, planta de soja, pimienta, patata, maíz, ¿no? Ya pondremos más cosas cuando seamos tomates. No, pero el arroz, que el arroz crece bastante rápido, que lo vea. Que el icono es diferente, que lo estoy mirando. Va, me va a tocar leer, planta de arroz. Ahí está. Pues nada, Hani, tienes trabajo. Tienes mucho trabajo para ser exacto. Y te vas a recoger ese trocito de madera. Anda, que no te queda madera por sacar. Ah, porque ha fallado aquí la construcción seguramente. Pero vaya, estará subiendo nivel, ¿no? 414, anda, que no le queda, pobre Hani. Pobre Hani. Pero sí, sí que me lo va subiendo, mirad. A recortar árboles. Buah. ¿Y con la madera esta la volverá a meter ahí? Esperemos que sí. Venga, Hani, vamos a darte un poquito de caña. Por cierto, ¿qué tal le estáis viendo el juego? Porque está haciendo pruebas. A mí me quita esa madera. Está haciendo pruebas para que se vea lo mejor posible. Tenía subido el gamma y no sé qué otra movida más en el OBS, en el Ringworld. Por el Zombieland, como es un mapa tan oscuro y tenía puesto el Dark, no me acuerdo cómo se llama, el mod Dark, no sé qué. El de oscuridad. Entonces, para que vieseis un poquito mejor la partida y tal, había subido el gamma y tal. Y parece ser que se estaba viendo en partidas así de color, o sea, que tienen tanto color y demás, se veía como muy pixelado, no me gustaba. Así que ahora se tiene que estar viendo bastante mejor. Podemos ver mejor a nuestra querida Hani socializando con la hoguera. En la hoguera tendrá que hacerse las comidas y hablando socializando. Eso es que le falta diversión. Vamos a poner una barra de herraduras. ¿Dónde se la ponemos? Ahí, ya está. Que se venga a divertirse ahí abajo. Vamos a ver si terminamos todos estos muros. Ojo, como no hay madera, se nos pone con las patatas. No me importa, las vamos a necesitar. Vamos a tener que hacer luego una nevera y más cosas. Así que de principio no me importa que se ponga con eso.
Y a dormir, ¿qué hora es? A las 11 de la mañana, perfecto, ya ha cogido el horario. Nuestra querida Hani ya ha cogido el horario. A ver, voy a dar un trago aquí a la energética. Porque aunque no lo creáis y no lo parezca, tengo la voz, o sea, la voz, la garganta tocadísima. Como hace tanto, ha venido estos días, los que seáis de España, porque sé que hay mucha gente en Latinoamérica, pero la temperatura no es la misma en España que en Latinoamérica, ahora. Entonces, los que seáis de España han bajado este par de días un montón la temperatura, hace un frío de la hostia, me ha pillado desprevenido. Mirad que estaba ya medio prevenido, pero me ha pillado medio desprevenido. Y hostias, he pasado frío esta noche durmiendo, que estoy ahora recién despierto, vaya. De ahí que ande con el desayuno, digo, con la energética. ¡Hala! Aquí tenemos a JP, que viene a visitarnos. ¡Hey, JP! ¿Qué tal? Necesitamos defensas, lo sé. Lo sé que necesitamos defensas. ¿Qué pasó, JP? Aquí, vigilando nuestros huertos. Podría hacer algo para comerciar, o podíamos echar un parlao o algo así. Mira, Jotaro a dormir. Jotaro, en cambio, tiene el sueño de normal. De que tendría una persona que no es nocturna. Pero Hani está contenta. Vamos a ver, mira, está de muy, muy, muy buen humor, ¿eh? Entorno desagradable, dormitorio horrible, ha pasado calor durmiendo. ¿Qué temperatura tenemos en interiores? 28 grados. Claro, porque fuera tenemos más temperatura. Ojo, que algo se ha quitado por ahí, no lo sé. Oscuridad cero. Amo de Jotaru, optimismo, tal, tal, tal. Comió sin una mesa. Otra cosa importante, hay que preparar una sala para que empiecen a comer y demás. Pero primero quiero meterme en estos muros. Que lo va a terminar ya, ¿eh? Mirar. Que le queda ya este trocito de aquí. Planta unas poquitas más de patatas, coge un poco de madera. Va alternando así un poquito los trabajos. No me parece mal, No me parece mal, porque lo tenemos ahí encima. Mira, ya se va. Por el agujero que queda, ¿verdad, JP? Tú sí que sabes. A la que vaya bien, visitante de la nación de Tarre. Por cierto, ¿qué facciones tenemos? El Imperio del Sol. La nación de Tarre. Federación Risbar. Desfiladero Entanz. Pueblo de Arein. Reino de Douyon. Equipo de bandidos, se llama así los piratas. El equipo de bandidos, no se lo curraron mucho los piratillas estos. Dijeron, ¿cómo somos? ¿Somos los bandidos? Ah, pues ya está, arreglado, bandidos. Pero bueno, tenemos plata por aquí, plata por allá. Que me mola, por cierto, que esto también es del Spandex, la plata y el oro. Mirad, un lingote, y estos son lingotes de plata también, no monedas, ni un montoncito. No, no, son lingotes, así que me gusta, la verdad, Venga, Hani, a cortar todas estas madericas de aquí. Las patatas las tienes ya casi cultivadas, Y con esto me vas a hacer esto de aquí, ¿verdad? De momento los horarios de trabajo y todo esto no le voy a tocar nada. Aunque a lo mejor sí que debiese darle bombero un 1, paciente un 2, medicina un 1, descansar y básico un 2. Y el resto de momento sí que se lo voy a dejar así a 3. A ver. ¡Oh! Que ya empieza con esto de aquí también. Que vengan los malos. Que se van a pinchar enteros. Puntos de vida 200. Terreno liviano, inflamabilidad 100%, activación de trampa 50%, penetración de armadura, vale, 12% de penetración de armadura, es lo único que puedo deciros. Venga, ahí plantando el arroz, fantástico, porque estamos más que nada en primavera, principios de primavera. Cuanta más comida acumulemos ahora, mejor. Ya tendremos tiempo para otras cosas. Las patatas son como las que vienen en el juego, pero el arroz, mirad, esto creo que es del furniture también, que se ven así las ramitas estas de arroz, que me mola un puñado, o a mí me mola un puñado. Tenemos aquí a Hani, pues eso, con su trabajico. Mira la que simpática. Hop. Y ahora a socializar, ¿verdad? Si está socializando un poquito con la hoguera, pues nada. Mientras socializa, pasamos esto un poco a cámara más rápida. Luego ya volveremos a minar la habitación. Habrá que ponerle suelos de madera en la habitación. ¡No tenemos madera! ¡Hani, que se te ha apagado la hoguera! Bueno, interior es 26 grados, no pasa nada. Y Jotaru, pues por aquí de paseo. Si es que Jotaru es quien está de paseo por el día. Los animalillos también. ¡Ey! ¿Qué tenemos por aquí? Un puma. ¿Quién fuma? El puma. A ver, animales no. Fauna. Tenemos un puma, un huargo, un lobo, dos linces, una zorra roja. Hay mucho carnívoro por aquí, Nos va a tocar matarlos antes o después. No, no quiero que ninguno me ataquen al pobre Jotaru. Es que les veo venir. Van a ir a por Jotaru. ¿Dónde vas, Jotaru? Mira, ha cazado aquí al. Ha stuneado al Will Ganger este, que es un pato. Y viene una liebre loca. ¿Dónde está la liebre loca? No está muy lejos, Pero Hani está durmiendo, así que en el fondo pasando de la liebre loca. Pasando de la liebre loca. Hala, ya se le pasarán los males. Igualmente, voy a estar pendiente cuando se levante Hani, porque vamos a atacarla, claro. O sea, no quiero que nos gane una liebre en el primer capítulo, ¿os imagináis? No será ni la primera ni la última vez, pero ¿os imagináis? Entonces. A ver, ¿qué sabe Esparta ya, Hani?
Vamos, Hani, que tenemos que matar a una liebre loca. Hostia, sí que tenía sueño Hani, ¿eh? Ahí está, Hani se ha despertado. Hani, reclutada, vente aquí un momentito. Vamos a bajar la velocidad. Asómate a la puerta, que la liebre está por ahí. Vamos, métele. Vámonos. Muy buena, Hani. Vuelve a tus cosas. Esa liebre la vamos a dejar ahí empochándose. O sea, voy a dejar que se muera y que se empoche. Que se quede ahí empochándose y ya está. Comió sin una mesa. Habría que ir plantando ya estructura para toda esta gente, pero bueno. Bueno, mira, que aquí todo esto de madera también por construir ese muro de madera. O sea, no me recorte toda esta madera y tenemos que hacer también todos estos de aquí. Pero bueno, poco a poco, hombre. En peores hemos estado. Mira, saca una poquita madera. ¡Ole! Mira todo lo que le ha dado. Bueno. Ya tenemos defensas y todo. Y caminos de entrada, un par de ellos. Ahí está. Y a seguir con el arroz. Dale, chicha, al arroz, Hani. Mira, la liebre pobrecita ahí sufriéndolo todo. Tenemos este lince muy cerca. Y aquí hay un huevo. Sin fertilizar, un huevo de Will Ghost, de ganso. De ganso, creo que es, ¿no? No lo sé, ya me quedo con la duda. Vale, Jotaro a dormir. De todas formas, hay muchos animales herbívoros. Deduzco que antes de venirse a por Jotaro se comerá un ganso de estos. Pero vete tú a saber, el lince. También tenemos por aquí la zorra. O el zorro, era zorra, creo. Zorra roja, eso es. Van a ser un problema los depredadores en este bioma, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Un panda rojo! ¡Pero qué guapo el panda rojo! ¡Qué guapo! Me mola. Me mola un puño. Quiero ver qué más. Primero minería. Pues dale, dale. Si es que de tu habitación hay que hacerle igualmente. El arroz parece ser entonces que ya termina de cultivarlo todo. Mira, que me quite toda esta piedra. ¡Oh! Incluso voy a sacar estos componentes ya. Bueno, no, que va a tardar. De momento no me interesa. La habitación sí, para que tenga una habitación grande. Pero luego hay que sacar madera. Hay por aquí muchos árboles, pero hay que sacar madera. Tenemos por aquí, mira, frutos. Beeberry. Beerberry. Vale, esto es para transportar. Que lo lleve para allá afuera. Jotaro no se queja del ruido. Está durmiendo tan a gusto ahí. 4 años de los recién llegados. De momento somos todavía los recién llegados. Vale, quedan ya 5 cacharritos de estos. Cinco. ¿Cómo se llamaría esto? Cinco partes, cinco piedras. No sé, pero lo que han. ¡Hostia! La comida como bajando. 18 de comida. Bueno, lo bueno es que esto bueno, crecerá rápido. Mi huevo es 33. Tiled Soil. Si no me equivoco, este Tiled Soil es el que viene en el. En el Furniture. Pero en suelos también está el otro Tiled Soil. Este de aquí. Que es el que yo suelo poner habitualmente. Pero nada, voy a poner este otro. Que creo que cuenta como construcción. Entonces, todo esto Tiled Soil. Ahí no puedo. Ahí no puedo. ¿Y si pongo del otro? Mira, del otro sí que me deja. Pues ya está. Todo eso Tiled Soil. Todo esto Tiled Soil. Voy a hacer una cosa. Órdenes. Cancelar, cancelar. Para poner solo de un tipo de Tiled Soil. Por si acaso luego cambia el. Tiled Soil. Por si cambia el estilo de la, de los gráficos. Entonces, mira, Tiled Soil para que crezca todo esto mucho más rápido. Ya que podemos. Que me construya todo eso. Vamos, Hani. Dale brío. Por cierto, Jotaro te va a atacar el lince. Ya verás. Le va a atacar el lince, le va a atacar el lince. Si es que pasa al lado, han pasado pegaditos. Los he visto y juntarse, que he dicho, se lo ha comido, se lo ha comido, se lo ha comido. A ver, Jotaro, vamos a hacer una cosa. Te voy a poner un área. Vamos a expandir un área. Área 1 de momento, que va a ser para los dos. No tienes que ir a ningún lado, Jotaro. Entonces, área 1 por aquí. Todo esto por aquí, la casa también, para que puedas entrar por comida. Todo esto de por aquí también. Pero no te salgas de ahí, porque es que me estás poniendo de los nervios. Tenemos muchos carnívoros cercas. Así que al área 1, Jotaro. Que no te vamos a dejar que pases hambre, tranquila. Tenemos por aquí el lince, tenemos la zorra roja, tenemos. No, el puma, el lince, la zorra roja. Tenemos muchos bichos aquí. No me interesa que en un despiste se nos coman a Jotaro. ¿Sabes? Ya que le está haciendo compañía a la pobre Hani, que está aquí totalmente sola. Bueno, una millonaria que le apetecen estas movidas, pero sí, está completamente sola, así que. Mira cómo queda aquí esta cama. Vale, se nos hace de noche, encima se nos echa a llover. Se va a echar aquí unas partiditas Hani a la herradura. Vamos a ver, me voy a terminar de minar ahora esto. Habría que mover la cama. Esta cama la podemos dejar para otro. Ahora que tenemos materiales, a ver que me termine de construir eso. A mí ya empieza con los suelos. Vale. Ole, ole y ole. Va toda leche. ¿Y esto sí le sube construcción? Pregunto. No, esto le subirá agricultura a lo mejor. No. ¿Y qué le sube? Tendría que estar subiendo construcción con estos suelos, pero bueno, no lo está haciendo.
Pero esto va a empezar a crecer todo más rápido. Mirad, mira cómo va. Ole, ole y ole, Hani. Así da gusto. Cuando un colono furula así de bien, da gustico verlo. Mira, construcción fallida, pero vamos subiendo niveles. No está viendo. Miento. Pues ahí la dejamos, minando la pared esa. Vamos a dejarla... Oh, no, 25 minutos. Sí, vamos a hacer el vídeo un poquito más cortito para... Más que nada para tratar a ver qué tal va la cosa. Ya que este primer día os dejamos un montón de vídeos. Os dejo que si el de mods, el de selección de personajes, el primer capítulo. Tenéis los easter eggs de GTA, curiosidades easter eggs, Chicken Police. Tenéis muchos vídeos el día de hoy, que no se diga. Pues lo dicho, el de hoy lo voy a ir dejando yo por aquí, porque quiero grabarme otros dos ahora mismo para toda la semana que viene. La voy a tener muy cruda la semana que viene, entonces quiero dejar preparado para toda la semana y mi tiempo es limitado. Entonces, este de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Tenemos la nueva casita de Hani, tenemos aquí el nuevo territorio de Hani. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle un gran like y una gran manita arriba, que os lo agradezco un montón. Dejadme lo que queréis en los comentarios, suscribirse y campanita si llegáis nuevos. No olvidéis de suscribirse y campanita si llegáis nuevos. Y nada más. Que si os gustó el vídeo después del golpe que le he dado al micro, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!